Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Miguel Hernández Rodríguez, docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la Escuela Superior Actopan. El día de hoy vamos a revisar un tema de fotografía a color que se llama composición fotográfica por color. Hay que recordar que la composición en fotografía es el orden de los elementos que aparecen en dicha imagen, que guardan una relación, que se modifican unos a otros y que cuyo significado puede cambiar por esa relación. En este tema en específico, la composición por color se refiere a los colores que existen dentro de la fotografía y qué tanto nos pueden ayudar a generar ciertas emociones o ciertas ideas o imágenes mucho más atractivas. El objetivo, como podemos ver de esta asignatura, es el poder revisar cuál es la información, cuáles son los 5 tipos de composición por color más comunes y, como les comentaba, el poder determinar cómo podemos combinar los colores para tener imágenes mucho más atractivas, mucho más interesantes y obviamente una composición mucho más adecuada. La primera composición es la composición de color dominante. En esta imagen, como su propio nombre lo indica, existe un color que domina toda la fotografía. Generalmente es un color sólido, es un color que no tiene demasiados matices, que no tiene demasiados tonos. Obviamente existen algunos pequeños detalles que nos permiten identificar qué es lo que estamos viendo en esta fotografía. Por ejemplo, en este caso tenemos una fotografía de pelotas de tenis que sabemos que tienen un color sólido, que tienen algunas tonalidades blancas para determinar cuál es la forma, algunas pequeñas sombras. Es decir, no es que sea un color uniforme, sólido en toda la fotografía, pero sí, en este caso, domina el color amarillo, que repito, es un color sólido, sin tonalidades, salvo aquellos pequeños detalles en color blanco y las sombras en color negro. Este tipo de fotografías generalmente sobresalen por la intensidad del color, por lo llamativo, por lo impactante que puede ser el color. Eso es lo que nos permite que nos capte mejor la atención del público, que sea algo mucho más impactante, mucho más llamativo. La segunda composición es la composición de color armónico. En este caso, a diferencia del punto anterior, aquí pueden existir uno o dos colores, pero en este caso existe una gran cantidad de tonos de ambos colores, como dice por ahí la información. Pueden ser dos colores combinados. En el punto anterior existía únicamente un color y era un color sólido, sin matices. En este caso, la composición por color armónico nos permite tener dos colores, hasta dos colores, con una gran gama de tonos. Esto hace que las fotografías sean mucho más apacibles, mucho más tranquilas, que nos remita a ideas de tranquilidad, de algo muy estable, algo muy relativamente solemne, etcétera, etcétera. Generalmente, este tipo de composiciones de color armónico las obtenemos de elementos de la naturaleza. Prácticamente todas las fotografías que hagamos de elementos orgánicos van a tener una composición de color armónico. Todo lo que sea árboles, flores, arbustos, troncos, piedras, etcétera, van a tender hacia este tipo de composición armónica, porque los árboles tienen muchas tonalidades de verdes, las piedras tienen muchas tonalidades de cafés, el piso puede tener tonalidades de rojizos, etcétera. Entonces, prácticamente, casi cualquier fotografía que nosotros hagamos de un elemento de la naturaleza va a tender a ser una composición de color armónico. La siguiente es una composición de color contraste. Como su propio nombre lo indica, aquí tenemos un contraste de color. Tenemos dos colores, generalmente son sólidos, son dos colores que llaman mucho la atención, dos colores que generalmente compiten. En este caso, el amarillo contrasta con el azul y ese contraste hace que se vuelva algo muy impactante, muy llamativo a nuestra vista. Generalmente este tipo de composiciones suelen ser un tanto agresivas por el contraste de color, el contraste tan marcado y tan evidente, pero es justamente esa agresividad la que hace que se vuelvan imágenes muy llamativas, muy, muy impactantes.
impactantes que, como dice el propio nombre, el contraste nos ayuda a enfatizar esas sensaciones y esas emociones. Digamos que en este caso no existe un color que sobresalga por encima del otro. Si nosotros comparamos la cantidad de azul que tenemos en la fotografía contra la cantidad de amarillo, prácticamente tienen la misma cantidad, el mismo porcentaje en color, ninguno sobresale del otro, ¿ok? La siguiente es similar, la composición de color discordante. En este caso, al igual que en el punto anterior, tenemos competencia de colores, pero en este caso tenemos más de dos colores que compiten. Tenemos una gran cantidad de colores, todos ellos tratan de sobresalir, todos ellos tratan de estar por encima del otro, pero realmente ninguno lo logra. Si habláramos de porcentajes una vez más, si a la composición de color contraste hablábamos de 50-50, en este caso, si tuviéramos cuatro colores, tendríamos que decir que cada color tiene un 25% de peso, ¿no? Entonces, ningún color sobresale y además tenemos una gran cantidad de colores. La última composición puede ser un poquito confusa, nos puede meter un poquito de problemas. La composición de color dominante. Hay que entender esta composición en dos partes. Necesitamos para esta composición un color que sobresale de un color que predomina. Es decir, primero que tenemos que tener en nuestra fotografía un color que domina toda la imagen. En este caso, el color que domina es el color verde. Lo tenemos en el 80 o 90% de la fotografía. Pero sobre ese color verde tenemos un color que sobresale, que es el amarillo. Por eso, chequemos bien el nombre, composición de color dominante. El amarillo sobresale del verde que predomina. Entonces, este pequeño contraste, no es un contraste tan marcado como en el punto anterior, hace que se vuelva algo atractivo. Ese color verde, esas tonalidades verdes en el fondo, nos ayudan a que el color amarillo sobresalga, ¿ok? Espero que les haya sido interesante esta información. Por mi parte es todo y nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias.